la solución, que lo pondrían ahí mismo. Yo no quiero ir para ningún otro lado, porque hay proyectos por YouTube, pero no puede haber un proyecto chorrillo. ¿Quién quemó la casa? Aquí, en esta aquí, ¿ves? ¿En la que se quemó? No. Qué afectada del fuego, toda la parte de atrás que se quemó. Toda la parte, el piso se vino abajo. El Mibi me ha prometido, lo dejé. Todos me han prometido una plata. La plata se va, yo le he dicho, yo quiero solución de vivienda y no de una casa mía. Sí, pero después nos pagaron el hotel y nos echaron a la calle. Cada quien soluciones. ¿Qué más me tocaba a mí venir donde mi hija vive? A meterme en ese cuartito. Y ahora miren de nuevo el problema. Esto no es solución. Ellos están criándose tanto ellos para el gobierno. Problema. Eso es lo que yo... Y Panamá hay plata para que cada panameño tengamos una vivienda digna. Pero no sé qué pasa en estos gobiernos. ¿Usted cree que este incendio sea provocado para que se... Yo sí estoy creyendo que estos incendios, que mi Dios, Jehová y Jesucristo me perdone, esos son provocados para que el pobre como que se vaya. Sí, señor, y hasta el que tenga su casa, vengan los millonarios, los capos, los narcos, no sé, a comprar. Estos incendios son dañinos. Radio Temblor, desde territorio panameño.